Porque es ahora tu televisor, está en territorio Pantera. Así es, amigos, con todo el ánimo entramos con este su programa TV Tech. Ya la entrega número 641 en la historia de la televisión del Tech Huauchinango. Yo soy Sol Carballo. Estefanía Piña. Estefanía, platícame por favor cómo estamos, cómo anda esa cuestión del primer gran reto superado del 2017, por favor. Así es, yo creo que muchas felicidades a todos los que somos integrantes de nuestro tecnológico. ¿Por qué? Porque vamos este año con todo, Saúl, la verdad, vamos con todo. Sí, estamos. Porque superamos el primer gran reto del 2017, que fue la auditoría externa de recertificación de nuestro sistema de gestión de la calidad, ISO 9001-2008 por LRQA. Claro, todo esto no se hubiera logrado sin el gran liderazgo de la alta dirección a cargo de nuestro director, el licenciado Omar Martínez Amador. Así que nuestro gran primer logro, iniciando el año, ¿no? Iniciando el año. Y sobre todo, ¿cuál es el gran objetivo de todo esto? Garantizar ese servicio educativo que se le da a usted a los alumnos, alumnas, en el tema de calidad, ¿no? Todo este sistema se divide en 5 grandes procesos, lo que es el proceso académico, administración, vinculación, planeación y el área de la calidad, y estamos todos los demás insertados. Y bueno, pues de alguna manera yo también agradecer al licenciado Omar Martínez por la confianza, porque fíjate que aparte de llevar todo esto de la comunicación, todo lo que es el contacto con las preparatorias y demás, pues a mí nos toca precisamente la coordinación de esta área de la calidad, junto con mi compañero Clemente Vázquez González, docente del tecnológico, y mi compadre, amigo, entre otras cosas. Pero bueno, de alguna manera nos toca coordinar, que no te dé risa, esas otras cosas, porque bueno, es también compañero de la ronda y todo aquello. Nada raro en lo que estamos diciendo, ¿ok? Bueno, estamos felices, se nos nota. Así es, muy contentos. Pues imagínate, vamos este año iniciando, superando, iniciando, así es, unos cuantos días y ya vamos con este gran el roto. Primer. Imagínate lo que vendrá siendo como por agosto. No, espérate a diciembre. Imagínate, si el año pasado sobraban actividades en el gran resumen que te tocó el último programa, sí. Imagínate ahora. Pero bueno, ¿ya estás lista para iniciar tu semestre? Ya, vamos con todo. ¿A qué semestre? Vacaciones, ya, octavo. ¿Octavo? Ya. ¿Segura? Sí, ¿no te equivocas? No, me equivoco. Octavo semestre, perfectamente bien. Y bueno, pues un saludo para todos nuestros alumnos. Pues ya viene prácticamente, mira, lunes 30 de enero, lo que es el sistema escolarizado entre semana, y el sabadito 4 de febrero, los que están en el sistema semiescolarizado, ¿verdad? Lo que es el semipresencial, pues los sabaditos estudiando, 4 de febrero ya, pues van a estar. Platícame, ¿a qué localidades llega nuestra señal, por favor? Así es, pues bien, saludos a Jicotepec, Xochinango, La Ceiba, Pagotlán y Menustina Carranza, y todos a los que nuestra señal llega, digamos, por rebote. Un saludo para todos ustedes. Y otras más que se van a agregar en los próximos días. En las redes sociales también estamos con nuestra presencia como Tech Huauchinango, y estamos en el Face, Instagram y en el Twitter. Así es, también recordarles que no se pierda nuestra nueva sección Café TV Tech todos los viernes por nuestras redes sociales. Así es, el resumen semanal o el evento importante de la semana tratado así con el buen café, que vaya que lo disfrutamos nosotros, estarás de acuerdo conmigo. YouTube, también ahí tenemos presencia en el canal TV Tech Tube, están todos nuestros videos y también los TV Techs. También consulten nuestra información oficial en www.itch.edu.mx. Así es, toda la información, todos los trámites, servicios que tenemos para aspirantes, los alumnos, egresados y el usuario en general que quisiera conocer la información oficial. Y obviamente la revista digital Tech Magazine en su sitio oficial, techmagazine.com.mx, con el buen Mario y todo su equipo de colaboradores, alumnos, alumnas, precisamente para una buena lectura, ya que decíamos nos gusta el café, ¿por qué no también darle una checada a lo que es la revista digital? También recordarles nuestro programa de radio, escuchen Revolución Informática los miércoles y jueves a las 7 y 6 pm por el 98.9 FM. Así es, el saludo para Julio, para Vale, para Hugo y todos los alumnos también que integran este buen equipo. Nos vamos con TV Tech Magazine, el resumen del programa. Te toca. Entrevista con el alumno del CBTIS 86, participante en 2016 del Concurso Nacional de Matemáticas de su sistema educativo. Presentación del proyecto Danza de Péndulos en la Expo de Ingeniería Mecánica del TEC de Puebla, evento al que fue invitado el equipo TV Tech. Charla con una de las alumnas participantes en semanas pasadas del curso de manufactura avanzada impartido por personal docente en nuestras instalaciones. Musical fotográfico del Estadio Old Trafford, el Teatro de los Sueños del Club Manchester United, recorrido realizado por la alumna Dianaema Carballo Gutiérrez en su reciente visita a Inglaterra dentro de su estadía de un año con Cruz Roja de Alemania. Fragmento de la charla realizada en este escenario con el ingeniero Valentín Hernández Muñoz, jefe de Departamento de Difusión y Comunicación, respecto a su perspectiva en su trabajo de comunicación institucional en el TEC Huauchinango. Video del proyecto presentado en el concurso Vive Conciencia, donde nuestro alumno Roberto Ordóñez Gómez, de Ingeniería en Administración, obtuvo el primer lugar nacional. Entrevista para nuestro programa de radio Revolución Informática con el licenciado Saúl Guajardo Chávez, auditor de la casa LRQA. Entrevista con Miguel Ángel López Huachigol, exjugador de los Lobos UAP y actual coordinador deportivo de la Escuela de Fútbol del Puebla FC. Todo este más vamos a tener, nos lo vamos a pasar de lujo, porque el eslogan dice: ven a territorio Pantera. La ruta a tu éxito emprendedor. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Castro, soy alumna de Ingeniería en Administración de tercer semestre. Esto es TVTech y aquí nos la pasamos de maravilla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pati Soto, de tercer semestre de Ingeniería Industrial, y me siento muy contenta de pertenecer al equipo TVTech. Soy Laura Castellani, estudio Ingeniería en Administración en tercer semestre, y en la familia TVTech disfrutamos genialmente nuestras producciones. ¿Qué tal? Soy Alondra González, del tercer semestre de Ingeniería en Administración. Ven a TVTech, te la vas a pasar bien. Hola, ¿cómo están? Soy Estefanía Piña, del séptimo semestre de Ingeniería Industrial, y aquí en TVTech me divierto aprendiendo comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lucila Galloso, del tercer semestre de Ingeniería en Administración. Y créanme, es sencillamente magnífico estar aquí en TVTech. Amigos, continuamos con más en su programa TVTech. Y bueno, pues estamos en el botón de arranque. Prácticamente después de que presentaron el programa, estamos en el inicio y saludando a Laura en esta ocasión. Laura, ¿qué tal? Hola, Julio, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bien, bien, acá por supuesto ya esperando las actividades de este semestre que recién iniciamos enero-junio 2017 en el Tecnológico de Huauchinango, con toda la actitud. Un saludo para todos mis compañeros docentes y mucha suerte en este nuevo semestre. Pero tenemos información, una entrevista. ¿De qué se trata, Laura? Platícanos. Creo que sí, vamos a presentar una entrevista con el alumno, un alumno del CBTIS 86, que es participante del concurso nacional de matemáticas. ¿Cómo ves? Bien, así es, Yant Lanesi González Negrete, alumno destacado de CBETS 86, quien antes de salir de vacaciones estuvo participando precisamente en lo que comentas, el concurso nacional de matemáticas en el nivel medio superior. Y bueno, pues este joven destacado, ¿qué te parece si mejor lo escuchamos? Claro que sí, vamos a ver. Adelante. Me llamo Jean Tlanesi González Negrete, curso el quinto semestre del grupo D, la carrera de mecatrónica en el CBTIS número 86. Fue perteneciente a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en su edición número 30, que tomó lugar en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Fue el evento nacional para determinar a qué alumnos iban a tener oportunidad de prepararse para eventos internacionales. Pero mi desempeño fue bueno, no excelente. No quedé en un grupo alto, tomé una medalla de bronce. De entre 192 alumnos quedé en la mejor mitad, pero ellos buscan lo mejor de lo mejor. Aún así fue un proceso largo, debido a que para poder llegar a Guerrero necesité pasar fuerte en el estatal, que era entre los mejores seis del estado, y eso fue un proceso enorme. Fue gracias al ingeniero Julio Alberto González Negrete. Afortunadamente es mi tío, así que tengo mejor contacto y mayor facilidad para estudiar con él. Fue estar horas estudiando y estudiando, repasando temas ya conocidos y más que nada practicando nuevos problemas, porque la Olimpiada nunca es lo mismo. Desde pequeño tuve una noción de lo que quería hacer y aunque no tengo ideas de qué quiero hacer después, la matemática me ha gustado desde siempre. He tenido desde pequeño esa emoción al saber que las cosas son ciertas, que todo se cumple, que es cerrado, que es cierto. El evento tomó lugar completamente, todo el tiempo fue en el Hotel Tron y Plaza. Duró alrededor de 5 días y 2 días fueron de exámenes, 2 de calificación y el último fue de premiación. Todos los alumnos de todo el país se hospedaron en el mismo hotel y el mismo examen tomó lugar en el hotel, en uno de los salones de abajo. De los días en los que estuvieron calificando hubo actividades extracurriculares. Especialmente recuerdo un par, que en la playa hubo voleibol de playa y inmediatamente afuera hubo ping pong. Y otra, que fue que nos llevaron a ver a la Filarmónica de Acapulco. Fue realmente muy agradable. Bueno, todas las olimpiadas se cubre, siempre la mitad la pone el anfitrión y la otra mitad la ponen los que van. Nosotros, viniendo de Puebla, tuvimos que poner nuestro transporte y nuestras comidas de ida, pero el hospedaje ya no se tuvo que hacer nada. Fue un costo de 2.650 pesos por alumno, yo siento que fue relativamente barato. Y pues se pidió apoyo a cada una de las escuelas, aquí yo también vine a pedir apoyo. Como fuimos 6 alumnos, fue 2.650 por alumnos, no pasó de 15.000 pesos. Lo único que pasó fue que yo quedé entre los mejores 6 y tuve que ir con la delegación del estado. Tenía de alguna forma mucha esperanza que al fin quedara, porque llevo años participando en la Olimpiada. Fue el primer año que quedé en la etapa nacional y sinceramente fue mucha felicidad, pero más que nada, mucho. Sigue trabajando, por favor, que ganes un buen lugar.
Bien, amigos, ya estamos en Tecnotour y tenemos mucha información. Antes de, quiero saludar a mi compañera y amiga Estefanía. ¿Qué onda, Estefanía? ¿Cómo estás? Bien, bien, Mario. La verdad es que esta semana con muchas ganas, ya que en esta semana empiezan los trámites para iniciar un nuevo semestre a todos los alumnos que somos participantes de aquí del TEC, ¿no? Muy así emocionada. Es. Sí, efectivamente, ya estamos en movimiento. De nuevo, ya poco a poco se acerca los días de clases. Sí. ¿No? Y yo sé que están muy contentos, sobre todo los jóvenes que, pues bueno, están estudiando aquí en el Tecnológico. Vamos a entrar con información de Tecnotour y tenemos una presentación del proyecto de danza de péndulos, precisamente en la Expo de Ingeniería Mecánica, si no me equivoco, allá en el Tec de Puebla, en donde ustedes estuvieron también ahí participando. Platícame más a fondo, Estefanía. Sí, así es. Bueno, nosotros acudimos a este congreso que se llamó Infortix en octubre del año pasado. Fue una conferencia que estuvo muy bien, la verdad. Nos llamó la atención que todos estaban atentos, pero al mismo tiempo que se hacía ese simposio, también hubo conferencias de industriales, de mecánica, tuvieron exposición de proyectos, y pues este es uno de los que tuvimos la oportunidad de entrevistar al chavo. Se llama Danza de Péndulos. Muy físico el asunto, pero muy padre. Ok, pues vamos a verlo para que, pues obviamente, la gente que nos está viendo, pues entiendan un poquito mejor al respecto de este proyecto, ¿no? Así es, vamos a verlo. Pues bien, amigos, seguimos aquí en el Tec de Puebla y estamos con uno de sus compañeros en una de sus exposiciones de proyectos. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Juan Manuel Bonilla. ¿En qué semestre vas? Noveno. ¿Y en qué carrera? Ingeniería Mecánica. ¿Ya vas a acabar, emocionado? Sí, ya emocionado, nada más un mes. Ok. ¿Podrías decir cuál es el nombre de tu proyecto? Bueno, se llama Danza de Péndulos y consiste en un efecto visual, depende de la longitud de cada hilo y tiene separación de un centímetro. Ok. ¿Nos podrías demostrar cómo funciona? Pues ahí está, ¿vale? ¿Cómo funciona? ¿Nos podría decir cuál es su aplicación? Bueno, una de sus aplicaciones, bueno, es el reloj de péndulo y ya viene con un conjunto de engranes. También se utilizan vibraciones mecánicas y se hacen cálculos como la velocidad angular o el periodo. Okay. Bueno, pues muchas gracias y felicidades. Sí, gracias. Pues amigos, llegamos a Tecnología Sin Barreras. Platícame, por favor, Laurita, ¿qué tenemos? Claro que sí, es una charla que se llevó a cabo a una alumna que participó en el curso en semanas pasadas de manufactura avanzada. Así es, impartido por nuestro personal docente, en nuestras instalaciones, con nuestro equipo. Definitivamente es algo que aporta una de las grandes ideas, ¿verdad?, de la filosofía en los recientes años en el Tecnológico de Huauchinango, que no te limites nada más a tus clases, a tus prácticas, uh-huh, que obviamente pues van a reflejarse, ¿no?, tal vez en una boleta, en un certificado, uh-huh, obviamente un título, claro, posterior, sino que te enriquezcas con otro tipo de conocimientos, competencias, y sobre todo que pues les dan un documento que les avala ese nuevo conocimiento, esa nueva habilidad. ¿Te parece que lo veamos? Claro que sí, vamos a ver. Adelante. Mi nombre es Elizabeth Mora Rodríguez, vengo de la carrera de Ingeniería Industrial de primer semestre. Es Manufactura Avanzada. Iván Reyes y Edgar Solís, Mecatrónica Industrial. Bueno, pues a pesar de ser de primer semestre, se me hace un curso muy bueno por parte de los ingenieros, ya que este curso, Manufactura Avanzada, como dice su nombre, empezamos a ver desde el programa de SolidWorks hasta MasterCAM para pasar después a la procesadora, ya que ellos nos enseñan desde lo básico hasta lo más complicado. De hecho, vimos detalles a fondo que nos pueden suceder cuando ya estamos en la fresadora. En esta parte es donde podemos plasmar las ideas que tenemos ya en tercera dimensión. Ponemos ciertas medidas y ya esto ya nos da las piezas ya completas para ya después pasar a MasterCAM, donde ya es donde ya cuando la pasamos a la fresadora ya ya tenemos todas las medidas, ya que la ponemos en posición cero. A mí me encantó porque la verdad desconocía estos programas. Ahorita en primer semestre estamos viendo AutoCAD, que está algo relacionado con SolidWorks, cosa que igual se me hizo un poco más fácil. Y ya después al pasar a MasterCAM sí es otra cosa totalmente diferente, pero muy buen programa. Sí, se los recomiendo a todos, igual las personas que no son del TEC se los recomiendo, ya que es un curso muy completo para todos. Pues que a pesar de que nosotros somos mujeres podemos entrar a estos cursos. Y que no importa en qué ingeniería vayas, qué edad tengas o en qué semestre vayas, sino que tú vayas a cualquier curso que imparten en la escuela.
Bien, amigos, seguimos con más de nuestro programa, pero estamos con Vale. Valito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en nuestro programa el día de hoy? Bien, Estefanía, gracias por esa participación contigo. Ya sabes que me encanta estar pues participando pues en estos en estas secciones del programa TVTech, ya en su emisión 641. Ya, imagínate. Pues bien, en esta sección les vamos a presentar un musical fotográfico del estadio Old Trafford, ¿no, Valito? Así es. En este caso, pues, gracias a nuestra compañera alumna, ella es Yanaema Carballo Gutiérrez. Ella, pues, como ustedes saben, en programas anteriores le hemos comentado que pues está realizando una estadía durante todo un año allá en Alemania. Y bueno, pues tuvo la posibilidad de ir a Inglaterra, de darse pues una vuelta ya que está por esos rumbos. Y precisamente, como bien comentas, el estadio Old Trafford, conocido como el Teatro de los Sueños. Y pues este estadio es del club Manchester United. Y bueno, qué envidia, ¿no? Y envidia de la buena para Dianema, ¿no? Sí, así es. Nos comentaba Saúl que para darnos una idea más o menos, el estadio Hidalgo allá en Pachuca, cuando lo remodelaron y todo eso, le decían que era el Teatro de los Sueños en chiquito, ¿no? Así que pues esa es una pequeña idea que nos podemos dar nosotros, que estamos aquí. Lo que pasa es que Saúl lo compara con el estadio Hidalgo, pero porque le va al Pachuca. Pero bueno, yo creo que se queda corto con el OmniLife de allá de las Chivas del Guadalajara. Pues bueno. Pero bueno, ¿qué te parece sin más? Vamos a ver esta sección. Ok, vamos ahorita. Sección TVTech Charlatón, en la cual vamos a presentar un fragmento de la charla realizada a nuestro compañero Valentín, ¿no es así, Julio? Así es, Valentín Hernández Muñoz, jefe del Departamento de Difusión y Comunicación del TEC Huauchinango. Bueno, pues es un fragmento, así como se tomaron algunos más de Mario, de un servidor y de algunos otros compañeros, sobre pues la perspectiva de trabajo de comunicación institucional que se realiza en el TEC Huauchinango. Cabe mencionar que bueno, parte de este material fue utilizado en la conferencia que pues tuvieron a bien realizar en la ciudad de Puebla, en el TEC de Puebla básicamente. No sé si quieres comentar algo más.
Creo que sí, es muy interesante porque también una compañera de aquí fue con ellos, ¿no? Estefanía también. Así es, saludo para Estefanía Piña, quien estuvo también por allá participando. Y bueno, sin más, ¿te parece? Vamos a ver este fragmento. Claro que sí, vamos a ver. Vale. Bueno, pues sí, precisamente soy egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Una carrera pues muy noble durante los inicios del tecnológico. Obviamente pues los tiempos han cambiado, es una carrera que tienes que estar al día, porque si te atrasas, bueno, pues va a ser muy difícil el hecho de continuar pues esta carrera, ¿no? Como webmaster, bueno, pues he tenido la posibilidad de ir manejando pues precisamente la página del tecnológico. Se pretende plasmar dentro de ella pues la información más relevante, la información interesante para los alumnos, no solamente para ellos, también para el personal, a la comunidad tecnológica en general. Y bueno, pues la idea precisamente es dar a conocer todas las actividades, todos los eventos relevantes de nuestra institución. Regularmente, pues en el caso de la carrera, pues siempre manejamos algunos lenguajes de programación. Va a depender mucho pues de la persona. Obviamente hay infinidad de material o de herramientas para poder trabajarlo, y cada quien adapta de acuerdo a las necesidades, a sus posibilidades. Hay algunos que prefieren algunos lenguajes un poco más complejos, hay algunos otros que sin tanta complejidad nos permite editar el código para poder realizar lo que nosotros deseamos plasmar dentro de la página. En mi caso, bueno, utilizamos Dreamweaver. La interfaz de trabajo es mucho más gráfica, y anteriormente era realizar puro código, no tenías gráfica, no tenías ventanitas, por así decirlo, en donde tú podías acomodar e ir viendo cómo va quedando tu trabajo final, la página que se va a presentar al público, ¿no? En este caso, trabajo con Dreamweaver, que es algo mucho más sencillo para mí, sobre todo por las diferentes actividades que se realizan, pero también a su vez podemos editar código cuando estamos fuera de casa, con blog de notas, ¿no? A veces incluso nos ha agarrado en un ciber y, oye, ¿sabes qué? Pues surge subir alguna página, algo a la página. No tenemos, digamos, en un ciber a lo mejor este tipo de herramientas, y pues lo esencial, ¿no? Blog de notas me permite editar código HTML, y bueno, de esa manera salvamos a lo mejor alguna publicación que urgía subir al momento. Okay, las herramientas que utilizamos para editar en este caso el programa es el Pinnacle, en este caso su versión 14 y 19, que son las que estamos manejando. Ambas herramientas son muy potentes, claro, a veces hay cambios de una versión a otra, a veces para mejorar, otras veces pues preferimos trabajar en la versión anterior. Pero bueno, estos son los programas más nobles que hemos podido utilizar, sobre todo por la simpleza del hecho de manejarla. No es muy complicado, sino todo lo contrario. Y claro, también depende mucho del equipo con que se cuente, ¿no? De las características o potencialidades, por así decirlo. En lo particular, es una actividad que a mí pues me ha gustado desarrollar, porque incluso de manera particular también desarrollamos este tipo de actividad, de edición de audio, de video, de imágenes. Y bueno, pues aplicarlo dentro del trabajo pues enriquece verdaderamente la formación profesional, y sobre todo ver que al final lo que se plasma dentro de la edición pues se proyecta, ¿no?, para el público televidente, y dando a conocer pues todas las actividades del tecnológico. Ok, claro que sí, a todo el público televidente los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web. Esta es www.itsh.edu.mx, para que vean toda la información, convocatorias, avisos interesantes para no solamente para el alumnado y el personal del tecnológico, sino también para toda la sociedad. Y bueno, pues invitarlos también a que sigan TVTech, un programa que tiene diversidad de secciones, en donde ustedes pueden ver información diversa. No solamente plasmamos también las actividades del tecnológico, sino que también aquellas de los bachilleratos que a veces nos hacen llegar alguna invitación, bueno, las cubrimos y proyectamos toda su información. Entonces, pues ahí está la invitación, ojalá que nos sigan, y cualquier duda o comentario, bueno, pues estamos a sus órdenes. Pues bien, seguimos con mucha más información en nuestro programa. Ya estamos en la sección MP3 Visual, en la cual tenemos el video de un proyecto muy interesante, ¿no, Mario? Así es, esto fue en el concurso Vive Conciencia.
en donde nuestro alumno, inclusive ya lo hemos comentado antes, le dimos mucha difusión, estuvimos cubriendo puntualmente, Roberto Ordóñez Gómez, el ingeniero, bueno, está estudiando ingeniería de administración, y justamente, para ser precisos, ganó el primer lugar a nivel nacional en la categoría de seguridad alimentaria, y pues bueno, un reto bastante, bastante bueno. Imagínense, a nivel nacional. Sí, ser de los primeros semestres, ¿no? De ingeniería de administración, muy importante. Y pues yo creo que sigue dando un plus a nuestra escuela, ¿no? Así es, efectivamente. Pues bueno, poco a poco los alumnos se van destacando. Digo, ya tenemos una raya más al tigre en el sentido de pues bueno, hay muchísimos alumnos que han estado destacando dentro de acá del instituto para que, pues bueno, vean la calidad educativa y sobre todo también las ganas, los jóvenes realmente tienen esas ideas, esa proactividad, ¿no? De seguir adelante. Así es, Valeria, así que vamos a ver este video muy corto, pero con mucha información, ¿no? Así es, vamos rápidamente con esto y seguimos. La desnutrición en México es evidente, y es que en el país existe pobreza y hambre, la cual afecta a menores de edad. En México, 302.000 niños presentan bajo peso, 1.400.000 baja talla y 171.000 tienen bajo peso respecto a su estatura, según el INEGI. La desnutrición repercute en el desarrollo físico, mental y social de los niños, aumentando la susceptibilidad a enfermedades, representando un gasto económico para las familias y el Estado. Las políticas públicas, por lo tanto, deben de fijar metas para dar solución a este tema de interés nacional. Según la ONU, en un informe reciente, refiere a que actualmente una de cada tres personas en el mundo padece desnutrición. Y el 61% de este total son niños. A consecuencia, se recomendó a México el uso de suplementos alimenticios como polvos con micronutrientes y alimentos fortificados. La propuesta es implementar el consumo de kefir o búlgaros deshidratados y la leche kefirada en los menores que presenten desnutrición. Y es que los búlgaros ayudan a combatir la anemia producto de la desnutrición misma, reforzando también el sistema inmunológico, previniendo infinidad de enfermedades. Específicamente, la idea es elaborar galletas nutritivas con diversos ingredientes benéficos como linaza, chía, semillas de girasol, miel y búlgaros deshidratados que serían combinados con saborizantes naturales y tinturas vegetales para que sean atractivas para los niños. Dichas galletas llevarán el nombre de NutriKefi. Esa es la historia de Adán, un niño con desnutrición que pertenece a una familia de escasos recursos. En la escuela se burlaban de él por dormirse en las clases. Un día llegó a su vida NutriKefi, un alimento sabroso y nutritivo. Después de 6 meses, los cambios en él fueron extraordinarios, ya que logró desarrollar sus competencias escolares. Es hora de hacer algo por México. Es hora de hacer algo por la nutrición de nuestros niños. Los beneficios se centrarán en 5 ejes a nivel nacional, de los cuales destacan el de tecnología y de salud, que incluye el seguimiento tecnológico y microbiológico del producto, el cultural y social, que se centra en la educación de la gente, el impacto económico y gubernamental al disminuir gastos que la desnutrición conlleva para las familias y el Estado, el impacto educativo, que engloba la educación de los niños, y el cuidado al ambiente al ser un producto a base de microorganismos vivos. Creamos en que es posible fomentar esta cultura nutritiva en la gente. Creamos en la tecnología y aprovechémosla con estos microorganismos. Creamos en NutriKefi, el alimento probiótico gratuito que cambiará la historia. Amigos, ya estamos en Mundo Emprendedor y tenemos una entrevista muy interesante, pero antes de, quiero saludar a mi compañera y amiga Laura. Laura, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, Mario, muy bien. Ya unos cuantos días de iniciar un nuevo semestre. ¿Y a ti cómo te va? Muy bien, con muchas actividades y por supuesto les deseo el mayor de los éxitos a todos los jóvenes. Me escuché prácticamente como nuestro director, el licenciado Omar Martínez Amador, ya su frase. Pero bueno, platicando, entrando en materia, tenemos una entrevista, ¿no? Claro que sí, se le realiza al licenciado Saúl Guajardo Chávez, que es auditor de la Casa LRQA. Así es, efectivamente, esto con motivo de seguir certificados, digo, se le llama, o así lo manejan, la recomendación
recomendó al instituto ya para la ISO 9001-2008, y esto es muy importante, es bastante, ya de por sí es difícil obtener esta certificación, y bueno, darle este seguimiento aún más. Obviamente se tienen que hacer renovaciones constantes, y todo esto precisamente para la calidad en el servicio educativo. Claro que sí, cabe mencionar que esta entrevista se realizó en radio, ¿verdad? Así es. En Revolución Informática de los miércoles. Así es, por supuesto, no sé si ya lo habíamos mencionado, porque antes de estábamos ahí como que practicando. Revolución Informática de 7 a 8 de la noche, los días miércoles, con el ingeniero Julio Andrés Ávila Fonseca y por supuesto también nuestro amigo Valentín. Y los días jueves son de 6 de la tarde a 7 de la noche con Hugo, Sandy y por supuesto los demás compañeros que estén estudiando ingeniería en sistemas computacionales. Claro que sí, ¿qué te parece? Sin más, vamos a ver. Vamos rápidamente con eso. Bien amigos, ya regresamos a Revolución Informática y bueno, estamos en la sección Comunidad Tecnológica. Por supuesto, en el estudio se encuentra con nosotros el invitado del día de hoy, el auditor de la Casa Certificadora LRQA, el licenciado Saúl Guajardo Chávez, a quien tenemos mucho gusto en saludar esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, mucho gusto que esté con nosotros. Y bueno, actualmente se encuentra auditando los procesos en el Tec Huautzinango. Es correcto, son 6 días de trabajo, es prácticamente toda la semana. Muy bien, coméntenos de dónde viene, en dónde tiene su sede el LRQA. Bueno, mira Julio, pues yo vengo de la parte norte del país, de la ciudad de Monterrey. Ahí es donde nuestra oficina de México está ubicada, en la ciudad de Monterrey. LRQA pues es una empresa internacional, ¿no? Entonces, particularmente las oficinas de México están ubicadas allá donde vive tu servidor, en Monterrey. Muy bien, y bueno, como bien nos había dicho, son 6 días que va a estar ahora sí que auditando los procesos de trabajo. ¿En qué consiste? Así es, bueno, esta auditoría es de renovación de certificado. Uh-huh. Quiere decir que tenemos que revisar nuevamente todo el sistema de gestión de calidad. Uh-huh. Todos los procesos que conforman el sistema, desde los procesos clave, los procesos de apoyo, para asegurar que se mantiene el cumplimiento de los requisitos y pues hay una mejora, ¿no?, en el servicio que proporciona la institución. Así es, bueno, mucha gente cree que una vez conseguido esa certificación pues ya no se tiene que hacer nada, y la verdad es que hay que trabajar más, hay que mantener por supuesto esa calidad, ¿no?, en los servicios, en los diferentes servicios que se ofrecen. Así es, sí, una vez lograda la certificación inicial, que en el caso del TEC pues fue hace 12 años. Entonces, nosotros revisamos al instituto cada 6 meses. Uh-huh. Para asegurar que los esfuerzos del personal, de los directivos, de los docentes y todo el personal administrativo pues esté orientado a continuar esa mejora continua, ¿no?, del servicio, y también pues seguir fortaleciendo la institución. Es muy importante eso. El beneficio principalmente es para el alumnado, para ellos que son nuestros clientes. Vamos. Sí, vamos a pensar que de las partes interesadas en esta institución, como cliente ellos son la parte más importante, aunque hay otras partes interesadas. Pero pensemos en el estudiante, ¿no?, que es el que recibe directamente el servicio. Ok, y bueno, preguntarle, licenciado, ¿por qué es importante que el Tecnológico de Huautzinango esté precisamente certificado? Muy bien, vale. Gracias por la pregunta también. También muy valiosas como las que me ha hecho aquí Julio. Esta pregunta, vale, es muy importante porque le puede dar, aumentar la confianza a los chicos, por ejemplo, que quieren buscar ya una institución de estudio superior. Buscar una opción de una institución que esté certificada les puede dar la confianza de que los planes de estudios están debidamente en cumplimiento con los requisitos que norma la Secretaría de Educación. Además de que los docentes son asignados de acuerdo a su competencia. Además que la infraestructura es revisada, es mantenida. Y sobre todo, el servicio que ellos reciben directamente, pues las evaluaciones, la impartición de la enseñanza, eso pues está estandarizado y de acuerdo a procedimientos. Entonces, el seguir procedimientos de una forma sistemática, eso da mucha confianza a quien solicita un servicio, ¿no?
porque puede suceder de que cualquiera de nosotros, ¿no? Como usuario o receptor de un servicio, si tú acudes a un prestador de servicios, imagínate que tengas la incertidumbre o la desconfianza de decir, bueno, oye, pues hoy me fue bien, pero si regreso el mes siguiente a solicitar el mismo servicio, ¿cómo me irá a ir? Eso es cuando una organización no tuviese un sistema de gestión como el ISO 9000. En el caso del tecnológico, que tiene un sistema certificado con nosotros, quiere decir de que un alumno, si le fue bien en el primer semestre, en el sentido de que recibió un buen servicio de parte de los docentes, un buen seguimiento por parte del tutor, y está seguro de que sus exámenes y trabajos son revisados de acuerdo a procedimientos, entonces él no va a tener la intranquilidad de que, oye, pues a ver cómo me va en el segundo semestre o en el tercero, o a ver si salgo de la carrera y logro un título. Si él pone su esfuerzo como cliente usuario, él puede tener la confianza de que la institución va a poner su parte también como procesos sistemáticos y estandarizados. ¿Algún comentario final que quiera hacernos? Pues bueno, primero pues agradecerles a ustedes y al personal a cargo de esta estación, que nos da la oportunidad de poder compartir esta experiencia. Y también quisiera dirigirme a dos tipos de audiencia. Sí. Una es a los estudiantes que ya son parte del instituto, que se pueden sentir orgullosos de estar en una institución educativa que se esfuerza por cada día mejorar el servicio. Y también una palabra para aquellos chicos que pues, andan viendo una opción de dónde estudiar una carrera, que consideren al TEC de Huauchinango como una mejor opción de lo que está cercano aquí al área. Pues bien, amigos, ya estamos al final de nuestro programa, estamos en la sección En Contacto, pero dime, Vale, ¿qué tal te ha parecido nuestro programa el día de hoy? Pues bastante interesante, Estefanía. La verdad es que, como cada programa, procuramos que toda la información pues sea de su agrado, y bueno, pues en este programa no ha sido la excepción. Así es, Valito. Pues bien, en esta ocasión tenemos una entrevista con Miguel Ángel López, mejor conocido como Gochigol, quien es exjugador de los Lobos de la UAP. Así es, una entrevista que realiza nuestro compañero Julio Andrés Ávila Fonseca. Tuvimos la posibilidad de ir aquí a la cancha de fútbol de nuestro tecnológico, y el motivo de estas entrevistas pues es por la selección de esta joven llamada Yoselin Iridia Hernández Garrido. Ella forma parte del Club Puebla, aquí precisamente en Huauchinango. Ellos tienen su sede de entrenamiento, me parece que los días martes y los días viernes, en las canchas de nuestro tecnológico. Y se nos hizo el comentario de que ella, bueno, pues va a tener la participación en la Liga de Ascenso Femenil en la ciudad de Puebla. Esto me parece que es con el equipo de los Pumas. Así es, muy interesante también recordarles que el conocido Gochigol es actual coordinador deportivo de la Escuela de Fútbol de Puebla, FC. Así es. Vamos a ver. Claro que sí. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos de Televisión y Radio del Tecnológico de Huauchinango? Con gusto de siempre. Bueno, pues en esta ocasión, en una entrevista, ¿nos da su nombre, por favor? Miguel Ángel López Cruz. Bien, para platicarnos acerca de, una chica, una de sus chicas, de sus alumnas, que, bueno, pues en próximos días estará emigrando a la ciudad de Puebla. Sí, gracias a Dios, es la primera niña que vamos a sacar de aquí de la escuelita. Gracias a Dios se quedó. Fui el martes pasado a hacer pruebas a Puebla con el equipo de Pumas, y pues le hicieron una serie de pruebas físicas, técnicas, y pues gracias a Dios consiguió quedarse. Ya tiempo atrás la venían, monitoreando, había visores, o ¿cómo se da este acercamiento? Sí, claro, el contacto que tenemos en Puebla, ya había tenido la oportunidad de verla jugar. Ya se la quería llevar desde antes, pero pues decidimos esperarnos un poco más a que estuviera mejor preparada, y creo que se logró el objetivo, que era que se quedara. ¿Cuáles son las características que tiene esta joven? Conduce muy bien el balón. Lógico, como todo principiante, pues le faltan muchas cosas, ¿verdad? Pero sus virtudes es que conduce muy bien el balón, regatea muy bien, tiene mucho fuelle. Entonces yo creo que eso es lo que vieron los señores. Esto es la señorita que la visoreó,
y como le repito, pues gracias a Dios vieron buenas cosas en ella. ¿Cuál es, digamos, el sentir? En este caso es la primera niña que se va a jugar fuera, de acá de Huauchinango. ¿Cuál es el sentir de usted como entrenador de la escuela? No, pues para mí es un orgullo, ¿no? Porque pues son pocas las personas que hemos salido de aquí, me considero que hemos salido de aquí, y me da gusto por ella que lo haya logrado, que haya logrado ese objetivo de lo que siempre ha buscado, ¿no? Ser jugadora profesional. Pues siempre se ve en los niños y hoy, gracias a Dios, le tocó la oportunidad a ella de hacer las pruebas y gracias a Dios se quedó. Muy bien, hemos tenido oportunidad de entrevistarlos, por supuesto, mis compañeros, en este caso, bueno, me toca a mí. ¿Cuántas horas entrenan acá en el campo? Aquí entrenamos 2 horas, martes y viernes, 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, son los horarios del entrenamiento. Como sabemos, pues ya se está abriendo la liga a nivel profesional en México, algo que no se había hecho, se le está dando mayor impulso en este 2017. ¿Cuál es el mensaje que le manda a la comunidad, a los jóvenes de acá de la región de Huauchinango? Sobre todo pueden ser niñas, pueden ser jóvenes. Claro, lo que siempre he dicho, no importa que sea nuestra escuelita, que sea X escuela que sea, pero que se integren porque es muy bonito este deporte. Cualquier deporte es bonito, pero pues, en lo personal es el fútbol, ¿no? Para nosotros. Y pues invitar a toda la juventud, que el que quiera unirse con nosotros, pues las puertas siempre van a estar abiertas para el que guste. ¿Hay registro, digamos, ahorita para que puedan ingresar? Sí, claro, vienen aquí y aquí se les toman los datos y aquí luego entran. Muy bien, pues algún comentario final, ya no lo entretenemos más, sabemos que está entrenando al equipo. ¿Cuál sería su comentario final? Bueno, más que comentario, yo le quiero desear todo el éxito, ¿no? Yo sé lo que se siente estar en esa situación de ella, desearle todo el éxito y que vaya a hacer lo que le gusta, a divertirse y a hacer lo que le gusta. Muchas gracias. Los amigos, continuamos con más. No se vayan. Pues bien, ya finalizamos un programa más para todos ustedes, ya número 641, muy importante, ya llegamos tan lejos. Pero bien, Saúl, ya le preguntaba, Ale, ahora te pregunto a ti, ¿qué tal te pareció nuestro programa y sobre todo con qué sección te quedas? Programa siempre excelente, con todos los contenidos, los materiales que compartimos con todos ustedes, lo que sucede en el TEC Huauchinango. ¿Con qué me voy a quedar? Con musical fotográfico. Tú sabes que me encanta el fútbol, tanto el soccer como el americano. En este caso hablamos del soccer, este estadio, el Teatro de los Sueños, el Old Trafford del Manchester. Pues ya lo decías, ¿no? Sí, mucha semejanza, sobre todo en el momento en que se modifica, se reinaugura el estadio Hidalgo, el Huracán, que tú también ya tienes oportunidad de visitar, ¿no? Sí, así es, Saúl. Bueno, pero pues yo me quedo con otra sección. Yo creo que yo sigo entusiasmada con ese logro que tiene nuestro tecnológico, uh-huh, con nuestra recertificación. Y hablando de, yo me quedo con la entrevista al licenciado Saúl Guajardo Chávez, quien es auditor de la casa LRQA. A propósito, tú aquí tienes algo, ¿no, Saúl? Sí, de hecho es el certificado. Lo puse de este lado porque yo sé que tienes una manía de rayar lo que tienes a la mano, ¿verdad? Obviamente, si no, se puede rayar. Mira, te dejo que lo toques tantito. Ahí está, perfecto, ya es suficiente. Bueno, ¿qué elementos encontramos? Vamos a pedir a la cámara que acerque un poquito. Tú me dices, Valentín, ahí estamos bien, para que vayamos mostrando. Mira, aquí, bueno, pues primeramente el logotipo del RQA, esta empresa inglesa con sede en Monterrey, en Nuevo León, la sede nacional. Habla que es un certificado de aprobación, sistema de gestión de la calidad. Aquí, bueno, pues los datos de nuestro tecnológico. ¿Qué norma es la que está aplicando? Que en este caso es ISO 9001-2008. Y bueno, aquí se refiere precisamente a los servicios que ustedes reciben, enseñanza, aprendizaje. Mira, aquí tiene 3 fechas importantes. La primera, abril de 2008, que es la primera fecha donde nos certificamos. Luego el 2014, que es hace 3 años, cuando nos recertificamos en ese momento. Y en abril de 2017 estará caducando precisamente este documento. Con la recertificación que tú mencionabas, bueno, pues esto viene a avalar otros 3 años de trabajo. Fue intensa, fueron 6 días recorriendo todos los procesos. Y bueno, se enriquece precisamente todo nuestro sistema de gestión de la calidad. ¿En beneficio de quiénes? Pues obviamente de los alumnos, por eso yo digo que estoy muy contenta con nuestro tecnológico. Así es, tuviste la oportunidad también, por ciertos planes, ¿verdad?, que tienes en lo personal, en cuestión académica, tuviste el contacto con Saúl Guajardo Chávez, el auditor externo, regiomontano, con ese lenguaje, ¿verdad?, con ese estilo que tiene de hablar. ¿Qué te pareció, señor?
Así, la verdad, está muy agradable. Yo creo que con muchas experiencias cuando viene, ¿no? Cuántas cosas nos comentaba, ya que pues allá se dicen cosas de una forma, aquí no. Por ejemplo, comentábamos el simple hecho de decir provecho, allá uh-huh. Al final, lo utilizan al inicio prácticamente nada más de la comida o la cena, pero al final no se utiliza, ¿verdad? Es algo sí, de lo sí, que sí, se comenta, entonces nos daba un poco de risa, ¿no? Cuántas cosas gana, uh-huh. Pero la verdad, un señor muy agradable, muy inteligente, y yo creo que en buena hora esta recertificación que tenemos. Y fíjate que aunque no viene en su faceta de consultor porque es auditor, pero en el trato, en la plática que tuvo contigo, creo que aprendiste algunas cuestiones, ¿no? Sí, así es, no solamente venía en esa clase de soy auditor y ya, sino sabes qué, aprendiste las posibilidades uh-huh. de hablar y de orientar a uno como alumno, ¿no? De que pues ya voy a acabar, qué sigue, cuáles son tus planes y eso, pues adelante, ¿no? Impulsarnos más. Nos vamos a platicar a la gente en un programa futuro, ¿cuáles son tus planes? Más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos, pero tiene que ver precisamente con todo esto, así que bueno, pues de nuevo la felicitación, nuevamente el agradecimiento, el saludo para nuestro director general, todo el equipo de directivos, también lo tengo que decir, todo nuestro personal, y claro, ustedes, los alumnos, los padres de familia también, los tutores, las mamás, pues obviamente también por la confianza de que estén ustedes aquí con nosotros, así como también todos ustedes que siguen semana a semana el programa TV Tech. Nos vamos, así que bueno, nos despedimos. ¿Cómo nos vamos a pasar en la semana? Pues yo creo que muy bien y seguimos con el buen ánimo. Seguimos con el buen ánimo, yo digo que lo vamos a pasar de lujo, ya lo saben. El eslogan dice, ven a Territorio Pantera. La ruta a tu éxito emprendedor. Nos vemos después, yo soy Sol Carballo. Estefanía Piña. Adiós.